Ah, Lola, mis furros y no furros. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Bang X Bang, nuestra querida mafia furra. Oh, sí. En la ruta del bueno de Poré, que es el tío Daddy, Daddy Tío Isus, wea, Uncle Daddy Isus. Vaya por Dios. Que como he estado sintiendo, disculpen eso, señores, pero no, se soltó el aire, explotó. Ay. Pero bueno, en el capítulo anterior, Dios mío, el Alder. Tremenda cosa que se ha tragado, ¿no? Que si se escapa, que si le persiguen malandros llenas. Que casi le hacen los pasitos prohibidos internos. Que se tropieza en la alcantarilla y luego se cae y casi está perdido. Pero hey, no todo es malo. Después de un desfortu Después de estar sufriendo por la mitad del video, con casi muriéndose el pobre de Alder, llegamos aquí con la buena casa del tío. Lo más seguro es que. Es que pinche casi la pistola nos habrá arrastrado hasta acá. Dudo que haya desaparecido. A lo mejor estará guardando reposo después de gastar tanta energía tratando de salvar a su host. Pero bueno, toca ver qué pasará ahora. Por ahí lentamente empuja la puerta mientras él terminó de ducharse. Oh, ya estás dormido. Debes de estar bastante cansado. El pequeño leopardo de las nieves en la cama parecía como que había quedado completamente dormido, lo cual hacía él respirar en un suspiro de alivio. Aún así, ya realmente, a pesar de que soy realmente un hombre mayor de 41 años, ha sido bastante tiempo desde la última vez que tuve la oportunidad de dormir con alguien más. Podrías volverme bastante tímido si realmente tuviera que dormir con Alder. Poré cuidadosamente se mueve, tratando de no despertar al pequeño leopardo de las nieves al lado de él. Y él se curva y lentamente se mete en las mantas. El leopardo de las nieves está dormido pacíficamente, no como el guardia crío. En mo cualquier momento que no se hubiera prestado atención, la posición de dormir de Ward podría siempre ser un desastre. Solamente cuando le abrazaba, el energético pequeño lobo podría calmarse y dormir más pacíficamente. Papá. Por favor, no te vayas. El leopardo de las nieves parece como que está hablando en sueños. Aún así, él no. A pesar de que él no está mencionando nada sobre Colando, la situación parece como que es de gran impacto para él. Solo como una versión bastante bien comportada de Ward. Vaya por Dios. Por recuerda cuando Ward decía de mantenerle siempre le hacía sentir a salvo. Alder debe haber pasado por bastante recientemente. Si algo que pueda hacer para hacerle sentir mejor. Honestamente, Porek llega a su mano y la abraza. Pone su mano para abrazar al pequeño leopardo de nieves enfrente de él. Como sea, él no se da de cuenta que en la oscuridad los ojos morados de leopardo de las nieves tiemblan y están mirándole más de cerca. Solo mientras él presta atención a cada movimiento del leopardo de las nieves, los grandes ojos también observan y recuerdan todo sobre él, sobre su cuerpo, su pulso y sus latidos del corazón. Mientras que los brazos de Poreg ligeramente pasan a través del hombro del pequeño leopardo de las nieves y gentilmente le abrazan, una extraña y maravillosa fragancia repentinamente golpea su nariz. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es ese olor? Me hace sentir. Dulce intoxicante, le hace que su corazón se acelere y horny. ¿Por qué yo haría? Oh no. El deseo está burbujeando en las venas de Porek, y la gran cosa entre sus piernas solamente se pone alta. ¿Ah? ¿Qué demonios está pasando? En la oscuridad, el rostro de Porek se vuelve rojo. Él va se gira alrededor mientras que hay un adolescente durmiendo al lado suyo, que solamente está tan palote contra el leopardo de las nieves en espíritu de racionalidad,
expresando un deseo bastante potente. El oso café tenía que quitar sus patas. Él no puede mirar al pequeño leopardo de las nieves de esta manera. Él gira su cuerpo y mira al otro lejos del lado de Alder. Solamente para esperar que este inexplicable deseo podría por fin subsidiar pronto. Parece como que está destinado a ser una noche sin sueño para Porek. Vaya por Dios. Mayo 7 de 1957. Los primeros rayos de luz del sol brillan a través de la ventana hacia tu cuerpo. La herida en tu frente ya no duele tanto. Mirando hacia la cama vacía al lado de ti te sientas. Tú dormiste bastante bien la última noche, pero en un estado medio despierto, tú vagamente recuerdas al tío Po viniendo durmiendo contigo más tarde. El tío Po se levanta tan temprano. Venga, vamos a comprobar. ¿Qué onda? Desde que tú ya estás despierto, tú no tienes ninguna intención de continuar estando de perezoso en la cama. Un montón de lo ha pasado últimamente, pero la vida sigue en adelante. Tú abres la puerta y caminas hacia las escaleras. ¿Quién es? El comedor está vacío, pero mirando alrededor tú puedes ver la puerta de la cocina bastante abierta. Y tú puedes oler el aroma de la comida viniendo de adentro. El olor es muy bueno. Tú decides ir a la cocina para tomar una mirada. Hola. Mientras tú caminas a la cocina, el aroma de la comida te golpea y hace que tu boca salive. Tú apuntas al tío Po, quien parece como que está preparando el desayuno. Buenos días, tío Po. ¿Estás preparando algo? ¡Oh! ¡Alder! ¿Qué pasó? Digo, ¡oh! ¡Alder! Por alguna razón el tío Po parece un poco sonrojado. Y te das cuenta de que él tiene círculos negros en sus ojos. ¿Acaso no durmió bien la última noche? Pero tan pronto como él se compone a sí mismo y responde tu pregunta, no esperando mostrarte ninguna anormalidad. Sí, después de todo, la sopa en el ramen necesita ser cocinada bastante temprano en la mañana. Porek toma un plato detrás de él mientras él habla, lo cual parece como que está preparándolo para ti. El plato mantiene varios tipos de sushi, grandes pedazos de puerco troceado frito, uy qué rico, junto con un bol de sopa conteniendo tofu y otros ingredientes que tú no puedes nombrar, pero realmente huele muy bien. Aquí, este es un desayuno para ti. Solamente cómelo antes de que se ponga frío. Aún así, el sushi no parece. Aún así, el sushi no le molesta. El cerdo cortado y la sopa de miso no se ven muy bien cuando ellos se ponen fríos. ¡Wow! Muchas gracias, tío Po. Al tío Po lo dejaste despierto. Y no como tú quisieras. Se siente como que. Se siente como que he estado siendo alimentado desde que el tío Po me trajo de regreso aquí ayer. Bueno, después de todo, Alder, tú sigues creciendo, ¿verdad? Mira esa tu pequeña forma. Tú te haces comer más para ganar algo de carne. Ah. Mientras él dice eso, el tío Po ríe bastante feliz y da palmas en tu hombro. De cualquier manera, no pienses demasiado sobre ello. Comiendo algo no es una quemadura para el tío Po. Solamente apresúrate. Vale. Tú seguiste el consejo del tío Po y agarraste un pedazo de sushi. Metiéndolo en tu boca, los ingredientes cocinados a la perfección y el dulce arroz creaban la armonía y sinfonía en tu boca. Tu sopa también era deliciosa, lo cual tenía un rico aroma y refrescante sabor. El puerco frito, no era la obsesión, la cocina del tío Po es realmente genial. En nada de tiempo tú tragas todo el desayuno. Está súper deliciosa. Muchas gracias por invitarme, tío Po. Viendo tu expresión satisfecha, Porek te sonríe hacia ti. Tus elogios es todo lo que necesito.
Viéndote comer tan feliz hace que la lucha de la mañana sea merecedor de ello. Mientras está ocupado con su trabajo, el tiempo ríe. Él actualmente usa una cosa para ir hacia arriba y abajo sobre el punto. Pero tiempo, ¿tú no vas a comer? Está bien. Yo ya realmente he tenido mi desayuno. El tiempo asciende sus brazos desde ti, jugando a flexionar sus músculos. Sus brazos se ven bastante gruesos. Después de todo, prepararme para la tienda antes de abrir es también esta actividad física. Si yo no comiera lo suficiente, no tendría la energía. Sospechoso. Parece como que Porek ya realmente ha comenzado a trabajar antes de que tú te levantaras. Ya. El tiempo está haciéndolo bastante bien. Ah, ¿tú tuviste que despertarte tan temprano? Es como el tiempo siempre está ocupado de esta manera. ¿No intentas contratar a algunas personas? Bueno, no puedo confiar en el sabor del restaurante de otros. Y para ser honesto, no hay mucho que hacer después de hacer la base de la sopa, bastante temprano por la mañana. Y para estar ocupado, mayormente estoy ocupado durante los picos de la comida. Y tengo que servir un servicio para ayudarme con los deliveries, mandando los platos y lavar los platos. Pero sigo sin sobrever Pero sigo queriendo ser el único que en la cocina yo mismo. Cocina, sí, cocina yo mismo. Eso es realmente genial. Eso es la persistencia de un verdadero cocinero, ¿verdad? Hey, no es tan bueno como tú lo haces sonar, después de todo. Esto es más de costo de efectivo para mí, para hacerlo yo mismo. Tú sientes y tu cabeza, tú sientes tu cabeza, sin importar qué, tú respetas la creencia de cocina del tío Po. Nada, nada. Tú charlas con él por un rato, haciendo una pequeña plática sobre esto y sobre aquello, hasta que un claro toqueteo de sonido interrumpe. ¿Quién es? Buenos días, señor Greter. ¿Quién es? Repetidamente entró por la puerta, sonriendo y educadamente dando la bienvenida al dueño. Al dueño es un zorro blanco. ¿Quién es? Quien tú recuerdas que era un camarero que tuviste en la tienda la última vez, llamado Alo. Ah, hay un cliente. ¿Debería dar un paso fuera? No, está bien. De cualquier manera. El tío Plo frunce su ceja, suspendiendo, pensando sobre cómo explicar tu identidad. Él es mi crío relativo, permaneciendo aquí por un tiempo. Ah. Sin mucho pensar sobre eso, el tío Po casualmente viene con excusa. No te preocupes, casi la hora de la abertura. Solamente dejaré quedarse aquí, él no causará ningún problema. El tío Pope señala hacia ti y tú rápidamente sientes con tu cabeza. Sí, después de todo. Él es el jefe, es el invitado del jefe. No diría nada. Mientras tú miras afuera la multitud incrementando, te das de cuenta de que casi es tiempo para que Porek abra su tienda. Y quizás tú no deberías de continuar molestándole. Bueno, iré a encontrar algo para hacer por mí mismo entonces. Tan de lejos así no te podré molestar, tío Po. Lo siento por eso, Alder. Es que se logra la apertura y tengo que ponerme ocupado. No puedes hacer lo que tú quieras. Ok. Tú sientes así y le dices hola hacia Aló antes de dejar la cocina. Adiós. Ahora que el tío Po está ocupado con los asuntos de la mañana, tú tienes tiempo libre. Tú no estás más involucrado en las cosas de la banda. Así que tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Ir a casa, explorar los callejones que visitaste antes, para buscar por tu cámara. O solamente volver a la cocina para ver si tú puedes ayudar al tío Po con ello. Asegúrate que pasó advertido que tu tiempo límite es limitado. Así que tú no puedes hacer tanto en el mismo momento, en el mismo frame. Ahora decide tu siguiente acción. Puedo irme arriba. Puedo irme a ayudar al tío Po.
o puedo explorar. Pero como estamos en la ruta del tío Po, explorar no sirve para nada. ¡Ey! ¿Eso significa que entonces tendré otra ruta? Porque creo que si salgo para afuera, voy a interactuar con el oso este, el oso blanco. Y no estoy yo muy seguro si quiero interactuar con el oso blanco. Ah, decisiones. Nada, voy con el tío. Vamos a molestarle. Él está en la cocina. Él está en la cocina. El tío está trabajando adentro. Tú puedes oler la fragancia del ramen. No tengo nada específico que hacer aquí. ¿Qué sobre ayudar al tío Po? ¿Quieres ayudar al tío Po? Ah, vaya, tío Po. Venga, se puede. Nos dijimos, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ayudarle igualmente. ¿Qué si es ayudar al tío Po? Después de tocar la puerta, tú entras a la cocina. El tío Po está arrodillándose con una gran bolsa de arroz. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte, tío Po? ¿Ah? ¿Alder, sigues estando aquí? Pensaba que te iba a hacer encontrar la cámara, tu cámara o ir a casa o algo. Ah. El tío Po parece realmente sorprendido verte que sigues estando aquí. Bueno, después de todo, el tío Po me hizo comida y me deja quedarme aquí. Solamente no puedo irme sin repagarte nada. Me hace sentir bastante inseguro. Así que realmente quiero ayudarte, tío Po. Por favor, déjame ayudarte. Puedo hacer cualquier cosa. Alder. Escuchar tu deseo sincero de ayudarle. El oso café no puede evitar pero sonreír con alivio. Realmente no puedo resistirme hacia ti. Bueno, entonces contaré contigo. ¿Puedes ayudarme con unas cuantas cosas? Por supuesto. Tú caminas hacia el tío Po, pero mientras lo decías, te aproximas al tío Po y a la olla al lado de él hay un ramen frescamente hervido. Bueno, sopa de ramen frescamente hervida. Que sigue llenándote con ese aroma ricolino. Pero no es el momento para meterte en la comida ahora. Tú no eres un cliente, tú estás aquí para ayudar al tío Po. Exacto, coño, Alder. Deja de pensar con la panza. Y piensa con la cabeza. Después de sonreír y darte un gesto hacia ti, el tío Po te muestra la gran olla de arroz que él ha estado llevando sobre sus manos. Y lo siguiente es una gran bolsa de pescado seco. Lo cual son ingredientes para el sushi que tú tuviste para el desayuno. Vale. Esto es, ¿vas a ayudarme a preparar los ingredientes del sushi? Lo entiendo, pero ¿cómo lo hago específicamente? Es simple, ven. Ok. El tío Po toma un gran contenedor de metal, lo cual parece ser un contenedor de comida. Tú lo que tienes que hacer es mezclar el arroz y este pescado frito seco junto. Y dejar la parte de hacerlos hacia bolas de arroz hacia mí. Es bastante simple. Bolas de arroz, ¿puedo intentar hacer una también? He intentado hacer bolas de arroz también antes y... Tú miras a varios modelos moldes plásticos al lado de ti, lo cual puede ser de la misma forma que las bolas de arroz que tú has comido antes. Si no son moldes, no debería ser tan difícil, ¿verdad? Y a pesar de que no hay mucho, no suena mucho bien para decir, ¿tú de alguna manera quieres jugar con esos moldes y tratar de hacer bolas de arroz con ellos? El tiempo parece como que se acuerda tu mirada y entiende tu comportamiento y comienza a explicártelo hacia ti. Oh, aquellos moldes son usados para hacer bolas de arroz. Tú pareces bastante interesado. ¿Quieres darle un intento? Vale. El amable oso café sonríe hacia ti. ¡Wow! ¿Puedo intentarlo? Alder, por Dios, no es hacer un caos. Viendo tu expresión feliz, el tío Po asiente con una sonrisa. Por supuesto. No estoy muy ocupado justo ahora. El tío Po toma algo de arroz e ingredientes, los pone juntos en un pequeño bol, y entonces comienza a mezclarlos con una cuchara. Primero, mezcla los ingredientes juntos. Cuando todo esté seco, cuando todo esté separado con la cuchara, trata de aplastar cada bola de arroz tanto como sea posible para enredar todos los ingredientes. Vale. El tío Po va por la mezcla de arroz y pescado seco, arriba y abajo en el bol,
una gran cuchara y tan pronto como el pescado seco está mezclado con el arroz. Recuerda lavar tus patas primero. Entonces puedes comenzar a arrodillarte. ¿Cómo? El tío Po recoge la mezcla de pescado y arroz, colocándolas en casi una... No arrodillándose, entonces era Nyx, liderándolo hacia casi una forma de bola de arroz. Es mejor hacerlo ligeramente más grande que el molde. Entonces solamente puedes poner cualquier arroz excesivo de regreso a la pila de ingredientes después de ponerlo en el molde. Vale. Entonces el tiempo solamente pone ahí la bola de arroz que solamente moldeó hacia el molde. Y casi no hay ningún exceso dejado. La bola de arroz compagina con la forma del molde perfectamente. Después de todo, él gira el molde sobre ello y coloca perfectamente una bola de arroz en forma. Solamente como aquellas bolas de arroz deliciosas que te hice en la mañana. ¡Wow! Entonces deja que yo las ponga en el grill y terminará. Es simple, ¿verdad? Vale. Tú asientes y sigues los pasos del tío Po. En nada de tiempo, tú también te acomodas la bola de arroz por ti mismo. Pero comparado a las del tío Po, parece como que las tuyas son un poco más pequeñas y la distribución del pescado y el arroz no es incluso tan bueno en sí. Hizo un mal trabajo. Se ve fácil, pero sigue habiendo un montón de detalles para poder tenerlo correcto. Venga, voy a enseñarte. Bueno, señora, estaremos aprendiendo a cocinar bolas de arroz con el buen tío Po. Como él dice, el tío Po presiona su cuerpo contra tu espalda y detrás él toma tu mano y demuestra cómo debes de controlar tu mano. Espera, tío Po, está muy cerca. Tú puedes sentir la barriga del tío Po y pecho ligeramente presionándose contra tu espalda. Y la suave gordura de su cuerpo se siente como una manta cálida, gentilmente enredándote a través de tu cuerpo. Pero siendo mantenido esta forma desde atrás por el tío Po te hace demasiado vergonzoso. Tú sientes sus mejillas volviéndose rojas, calientes. ¿Qué pasa? De cualquier manera, mira cómo la agarro, ¿vale? Ok. El tío Po parece completamente inadvertido de esto. Ya. Mientras él mueve tus dedos, guiándote para recoger los ingredientes para la bola de arroz. Y continúa yendo sobre tus manos. Desde que tus manos son un poco más pequeñas que las mías, tienes que estirarlas un poco más, ¿vale? De esta forma. Vale. A pesar de que su postura te hace tener un ligero sonrojo, con la íntima guía del tío Po, tú pronto haces una muy buena bola de arroz. ¡Wow! Eso es como va, es realmente un simple y fácil de entender. Con este método de enseñamiento, con este método para enseñarme. Creo que lo entiendo ahora. Muchas gracias. No me di cuenta que el tiempo era tan bueno este maestro. Solamente usa el mismo método que le enseñé a Warrel antes. Así que, ¿qué es sobre que tú lo intentes tú mismo ahora? Vale. Tú sientes y recuerdas el sentimiento del tío Po enseñándote. Vaya por Dios. Me están dando con el taladro ahora, ¿qué pasó? Mientras tú te colocas con las bolas de arroz una por una. Con la ayuda del molde, después de un rato, tú haces varias bolas de arroz que se ven bastante bien. Nice, somos un experto ahora. Nada mal. Parece como que Alder tiene patas bastante con skills. Quizás tú tengas aliento para la cocina también. Gracias por el cumplido. No solamente porque el tío Po me enseñó bastante bien. Eso es bueno. ¿Dejaré el sushi, la creación del sushi hacia ti? Sí, déjame hacerlo. Nosotros podemos.
Después de que le sentiste el tiempo, él caminó de regreso a su estufa y comenzó a ocuparse a sí mismo con cocinar algo de toppings para el arroz, o sea, cositas para arriba. Y tú naturalmente podrías ir con ello. Tú comenzaste a hacer bolas de arroz una por una, acorde a su método. Solamente de esta manera, ambos de ustedes estaban ocupados con el trabajo. Después de la mitad de una hora. Cuando finalmente hiciste la última bola de arroz, tú miraste al tío Po y parecía como que él también había terminado su trabajo. Ambos ustedes tuvieron tiempo de descansar ahora y para charlar casualmente. Quizás tú tengas un tema al que seas interesado para preguntarle al tío Po. Preguntarle al tío Po cómo él enseñó a Warren a cocinar. ¿Qué gatilló el tío Po a comenzar a cocinar? Obviamente esto, debemos de preguntarle sobre él. Para que nos dé más puntos invisibles de romance, señores. Qué rica el agüita. Yo sé que a ustedes les gusta el agua. ¿Oportunidad? ¿Eso correcto? Bueno, en mi caso, no creo que haya una oportunidad decente. Mi padre era un chef en un hotel, así que crecí cocinando con él. Comparado ahora y entonces, creo que soy más competitivo cuando yo era más joven. Quería seguir a una escuela culinaria y obtener el primer lugar ahí en aquel momento. Pero ahora, solamente puedo ver a otros disfrutando mi cocina. Y decir que es delicioso es probablemente suficiente para mí. Tío Po, la comida tío Po es deliciosa. Al menos es mi favorita. Gracias, Alder. Tan de lejos como tú quieras, puedo mantener. Repetidamente un argumento interrumpe tu trabajo y tu conversación. ¿Afuera? ¿Hay algo sucediendo? ¿Debería ir a mirar y tomar una mirada? Fue un ligero momento de contacto visual con el tío Po. Él asiente y tú te dejas la cocina juntos, dirigiéndose hacia el frente del restaurante. ¿Qué fue? Cuando tú y el tío Po salen afuera de la tienda, seguido por el sonido de un argumento, tú encuentras que Aló, el camarero zorro de cabello blanco, está confrontando un grupo de gente. Desde el comportamiento y el lenguaje del grupo, es fácil ver que ellos son un montón de abusones. Lo siento, señor, pero no ofrecemos ese tipo de servicio aquí. Puedo ver escrito ahí claramente. Si no es delicioso, no tengo que pagar. Uy. El matón lo decía, moviendo alrededor de una poste de noticia alrededor del restaurante. Eso dice que si tú tienes algún problema con la comida, encontraremos una manera para resolverlo para ti. ¡Exactamente! Y esta es la solución es que no es deliciosa, ¿verdad? ¡Ay, camarero! ¡Tú eres lindo! ¡Ayúdanos con este pequeño problema! ¡Y no mantendremos nada contra ti, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡Balazo! ¡Escopeta! El lagarto apunta hacia su palo con una sonrisa libidinosa. Aparentemente él está sexualmente acosando al camarero zorro blanco. ¿Tú? Nuestro jefe es increíble. Mira la expresión de ese pequeño zorro. Él está tan asustado de muerte. Iré a llamar al jefe. Ni necesidad, estoy justo aquí. Uy. A mitad de la sentencia te das cuenta que el tío Po ya realmente caminó hacia los matones y los está confrontando. Señor Greter, lo siento. Aquellos invitados. Está bien. Aló, tú puedes continuar trabajando. Tomaré cuidado de aquellos invitados. Entiendo. Uy. ¡Venga por él! ¡Chíngatelos! ¡Dale con ese! Con. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Con ese. Ay, mierda, no me puedo creer que. Abanico, creo que se le llamaba. ¡Pégale con eso! Después de eso, el zorro trota lejos, dejando al tío Po que sigue mirando fieramente hacia el lagarto enfrente de él. ¡Oh! Tú te ves como el jefe aquí. ¿Eres el dueño? Sí. Bueno, tengo que hacer esto claro para ti, señor jefe. Es que no necesito pagar por la deuda. Pero claramente está escrito aquí de que si la comida no es deliciosa, no tengo que pagarlo, ¿verdad?
¿Ah? Sin lugar a dudas, esa es una manera de interpretarlo. Ajá, parece como que el jefe realmente no solamente es para... Realmente no solamente para show. El lagarto matón se pone a reír. ¿Tú sabes sobre ser más flexible que ese camarero? Pero... Eso también dice el letrero de que esta tienda no es bienvenido para clientes nada educados. Uy. Él agarra una pequeña nota sobre la mesa y la golpea enfrente del lagarto, matón, y ríe sobre el rostro del lagarto congelándose instantáneamente. ¿Qué? Por favor, váyanse y no vuelvan de nuevo. Consideren esta comida un regalo. Uy. Mientras que el tío Po tenía esta mirada firme, rompiendo su orgullo, los rostros de los lagartos se caen. ¡Ey! Pensaba que tú eras un chico decente y estaba pensando en darte un poco más de negocios en el futuro. Ni necesidad. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa si solamente me gustaría volver? Podría ser un favor para ustedes, chicos, si yo pudiera hacerlo. Incluso si solamente es una pequeña tienda, necesitamos clientes como tú. Uy, el tío Po responde, moviendo su propuesta lejos. Además, esa tienda pertenece a la familia Leopold, como una propiedad. ¡Ah! El lagarto parece como extremadamente sorpresivo por el comentario del tío Po. Si no te molesta meterte en problemas con la familia, entonces por favor vuelve tantas veces como tú quieras. Leopold. No me preguntaba por qué tú, anciano, te atreverías a actuar tan duro aquí. Tú sigues soñando de que tu familia Leopold va a protegerte. Uy. En respuesta al comentario del tío Po, el lagarto se ríe. ¿Ah? ¿A qué te refieres? ¡Ja! ¡Checa esto! Con un snap, el matón toma un póster de Se Busca colocado en la mesa. Una de las imágenes es de tu padre y el otro eres tú. Este es... ¿Cómo podría eso? ¡Ja! Parece como que el anciano... como que tu anciano no lo sabes aún. La familia Leopold está arruinada ahora. Algunos de sus líderes desaparecieron, pero creo que solamente ellos se asustaron y escaparon. Incluso es un pequeño mocoso, así que... Es buscado por la policía ahora. Como sea, querido por la... Quien sea que lo quiera por la policía. Incluso tras llamadas las cuatro familias, está acabado ahora. ¿Y tú te sigues atreviendo a traer su nombre? ¡Ja! ¡Es inútil! Uy, uy, uy. ¡Mierda! Escapar de las responsabilidades trae muchas consecuencias. Nada, Alder. Te has elegido la ruta caótica. El matón se revela y la sorpresa del tío Po se vuelve incluso más... lo vuelve más arrogante. ¡Nuestro jefe es tan correcto! ¡Sin aquellos chicos! ¡Podemos hacer todo lo que queramos en este territorio! Su subordinada hace eco y él se va hacia el lagarto matón riendo orgullosamente. ¿Tú no entiendes ahora? La familia Leopold no puede protegerse a sí misma. Así que nadie podrá volver a salvar esta tienda de mierda. Además... Uy. Mientras el lagarto sigue en ello, uno de sus compañeros directamente atrapa tu mirada. Espera, jefe. ¿No es ese chico un poco familiar? ¡Oh, no! Tú rápidamente esquivas su mirada, pero parece demasiado tarde. Uy. Oh. Bueno, señores, cagamos. ¡Familiar! ¡Tú pendejo! ¡Pendejo! ¿No es el pequeño leopardo de las nieves en el póster de Se Busca? Uy. Después de una rápida comparación con tu rostro y el póster de Se Busca, el líder de los lagartos mató inmediatamente a punta tratando de esconderte en la multitud. ¡Atrapa a ese pequeño mocoso! ¡Su recompensa es alta! ¡Alder! ¡Corre! Uy. Mientras el líder matón le da la orden,
Sus compañeros corren hacia ti. Afortunadamente, el tío Po los mantiene firmemente, dándote algo de tiempo para reaccionar. Tú no gastas tiempo para dudar. Tienes que correr. ¡Ay! ¡Alder, corre, que te van a hacer torta! Tú no tienes tiempo para dudar. Solamente giras tu espalda y corres. Uy. Los matones están en el centro de la tienda, que está llena, está bien con multitud. Tú corres evitando cada asiento vacío. Y la salida está justo enfrente de ti. Tú sigues en adelante, tú puedes escapar antes de que los matones te atrapen. En tu apresuramiento hacia la puerta, un gran hombre muscular alto camina hacia ello. Hacia el camino, hace duro para ti ver su rostro, pero tú solamente no puedes esquivar a tiempo colisionando con él. ¡Auch! Eso duele. Pero solamente estás a punto de caer hacia el suelo, después de saltar hacia él, él te atrapa. ¡Ostra! ¡El tiburón ligón! ¡Yo volé! ¡Hey, hey! Corriendo en una tienda de ramen no es una buena idea. Sería una pena si una lindura como tú accidentalmente rompiera su rostro lindo. ¡Ey! ¡Espera! ¿Tú eres el Mr. Dulk? ¿Oh? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿No es este Alder? ¡Hola! Dulk está permaneciendo en la puerta, cargando lo que parece ser una caja de ingredientes. Cruza su muñeca y sonríe hacia ti. No esperaba que corrieras No esperaba encontrarme contigo aquí. Debe ser el destino. ¿Qué sobre tener un cuarto y tener algo de diversión conmigo más tarde? Ellos no dejarán ninguna interrupción de Warrel esta vez, ¿verdad? Ah. Mientras él habla, el tiburón flipado comienza a reír y a tocar tu trasero. Ah, ¿pues tienes el tiempo para jugar con él? No entiendo por qué estás aquí, Dulk, pero no bloquees mi camino, muévete a un lado. Alguien está cazándome ahora. Ey, 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 no te apresures tanto. ¿Qué pasó exactamente? Quizás pueda ayudar. ¡Atrápalo contigo, tu pequeño mocoso! Ja. Digo, te he atrapado aquí, pequeño mocoso. Tú corres bastante rápido, ¿eh? ¡Oh, oh! Antes de que Dulpa termine sus palabras, el matón agarra tu hombro y te interrumpe. Como sea, en la posición actual de Dulce, manteniéndote en sus brazos, te deja al matón inseguro de qué hacer. ¡Ey! ¡Tú! ¡Ven por acá, pequeño mocoso! ¡Oh! Atrévete a decirlo de nuevo. No tengo tu idea todavía. Uy. En respuesta hacia la provocación del matón, Dur entrecierra sus ojos y mira fieramente. Te dije que... ¡Shh! ¿Estás ciego? Esta persona es el guardia de la casa de baño. ¿No recuerdas qué tan miserable fuimos la última vez? ¿Qué? Entonces no podemos afrontar ese provocar... Nada, que son pendejos, qué bien. Solo cuando el grupo de pequeños matones sigue murmurando enfrente de Dul, su líder, el líder de los lagartos, parece como que finalmente se liberó del retraso del tío Po y corre hacia ellos. ¡Ah! ¡Ustedes matón, pedazos de imbéciles! ¿Qué es lo que ustedes se atreven a...? Hola. El lagarto corre sobrecruzando, pero cuando él ve a Dul, tú claramente puedes ver su rostro volverse pálido. Tu rostro verde originalmente ahora se ve incluso más verde. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh. Recuerdo haberte dicho de que es aquí donde trabajo, ¿verdad? Liz, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Solamente estabas pasando. Mentira. El lagarto incómodamente sonríe y trata de explicar. Oh. ¿Y entonces? ¡Oh, sí! Vimos que posee búsqueda y aquí, por favor, compruébalo. Uy. El lagarto parece recordar en algo y él le pasa el póster de búsqueda de Dulk. ¡Es el leopardo de la nieve frente de ti, señor D! Pensábamos que podríamos tener una buena compensación y también tener algo de dinero de la policía. Oh, ya veo. Uy. Dulce se frunce ligeramente el ceño después de mirar hacia el póster de búsqueda, pero tan pronto él sonríe de nuevo y mira hacia el lagarto enfrente de él.
Entonces, ¿tú me das este cachorro de leopardo de nieves? Liz, quizá esta es una buena oportunidad. Tú no te negarás de darle. De darme esto a tu querido. Tú no te negarás de dármelo a mí, querido Mr. D, ¿verdad? Ah, bueno. El lagarto rasca su cabeza, mirando alrededor de subordinados, que también parecen en duda, dejando soltar un suspiro. Por supuesto. Si señor D dice, así que... Muchas gracias. ¿Puede pasar por la casa del baño más a menudo? Claro, claro. Vaya por Dios. Bajo la amenaza de la tiranía de Dulk, los lagartos se vuelven más obedientes, intrigados, pero solamente cuando él está a punto de irse con dos, Lakis, Dulk se los detiene. Oh, y una cosa más. Dulk sigue sonriendo, pero tú no tienes duda de que sus ojos están en el lagarto. Él debe estar tan terrorífico como un demonio. ¿Has pagado por la comida? Uy. Con la ayuda de Dulk, los malvados, los pandilleros, pagan por su comida, dejan la tienda y entonces Porek llega, viendo que estás a salvo y con el sonido de Dulk, él respira con suspiro de alivio. Hola. El número de clientes gradualmente bajó después de dejar que Alo corriera de la tienda por momento. El tiempo tomó a Dulk contigo escaleras arriba del lounge. Hola. Oh, así que eso sucedió. Sucedió que debe ser... Sucedió que tengo que ser responsable por recoger las cosas... las mercancías de Porek hoy. Es afortunado de que estuviera aquí. Uy. Sin la ayuda de Dulk... Tú no sabías qué hacer, así que tú le podrías decir todo sobre tu historia. Por supuesto, eso sigue sin mencionar nada sobre el líquido negro. Ya veo. Ahora, ¿por qué el jefe no ha sido mencionado, no se mencionaba nada sobre el señor Colando y su pandilla últimamente? Así que esto es lo que ha estado sucediendo. ¿El jefe? ¿Te refieres al dueño del gran Termae of Mara? Sí. La mayoría de los clubs nocturnos en el sur, en Irik Sur, bueno, en el distrito de Irik Sur, tiene algún tipo de conexión con tu padre, y nuestra casa de baño no es excepción. Pero si lo que Liz dijo más temprano es verdad, entonces, Alder. Porek mira hacia ti con una con seriedad, que no es como nada de su usual amabilidad ligera y cosas así. Tu situación no es nada mejor que tu padre aún que tu padre extraviado, Alder. ¿Ah? ¿Yo? Sí, creo también eso. Aún así no sé cómo. Es posible que ese dragón negro llamado Jan tenga alguna se haya arreglado de alguna manera para ir con las personas de la estación de policías. Y para el póster de búsqueda... No he sorprendido de que te están acusando de fraude. ¿Fraude? Pero si yo no he hecho nada como eso. Por supuesto que no. Es solamente el nombre que aquellos policías aman usar. Después de todo, eso toma de de convicto un fraude de una persona, la persona de una palabra y algunos lugares de evidencia convenientemente colocados. Déjame ser directo contigo, Alder. Y podría ser bastante... Esto podría ser bastante peligroso si totalmente te quedas aquí por más tiempo. Olvida que tantos problemas... Quitando el hecho de cuántos problemas podrías causar la Porek. Si algo como esto sucede de nuevo y no esté alrededor, Alder, tú podrías no ser nada afortunado. Estaré bien. Pero es verdad... la tienda estaba llena de gente y es un lugar nada seguro. No podemos solamente dejar que Alder vuelva a su casa. Y él ciertamente no podía ir a la universidad tampoco. Si algo sucediera... Entonces nadie podría tomar cuidado de él. Sí, estaba pensando la misma cosa. Pero aquí va una idea. ¿Ah? Pero bueno chicos, ya para el siguiente capítulo sabremos cuál es la idea del querido tiburón.
Vaya por Dios. O sea, por un lado, si tomamos responsabilidades, ok, podremos enfrentarnos contra el pinche demonio dragón y pase todo más bonito. Si escapamos de... Ven, chicos, eso es a lo que me refiero. Cuando ustedes escapan de sus responsabilidades, por más weas así que tengan, incluso son chungas, les va a regresar con el doble o triple de odio. No pueden dejar las responsabilidades a un lado tampoco. O les va a morder el culo. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí se despide su querido compañero Dergo. Yo lo veré. Ah. Para la siguiente. Bye bye.